Muy buenas tardes, perdón, muy buenas días, bueno, mediodía ya, y bienvenidos a esta rueda de prensa. Como todos los días, estamos a 16 de abril, me parece, es un segundo, voy a comprobarlo porque no estoy muy segura. Hija, yo me podía saber, pues, un reloj, un segundito, por favor. Ey, perdón, estamos, vaya, qué cabeza tengo. Estamos a 13 de abril, del 13 de abril del 2019, del 2020. Jo, ya empezamos bien. Entonces, el 13 de abril del 2020, y vamos a empezar a darles los datos correspondientes como todos los días. Bueno, pues entonces empezamos con los datos de los infectados. Agarraibo los machos, ¿eh? Bueno, esperar. Entonces, los números de infectados hoy son de 3.280. Espérate, no. 2.280. 3.000, 2.380. No. 3.000, 8.000. No, 8.000 no. Si no me mata, espera que me matan. Oye, me van a matar. Espérate. Son de 2.000. Joder, es que me habéis puesto mal los datos. No lo entiendo aquí. A ver. 3 y 2, 5, 3 y 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, menos 2, 20. Bueno, espérate un segundo, ¿eh? Es que como los datos se actualizan constantemente, pues esto, tengo un poquito de lío de los datos. Entonces, yo creo que son como 1.800, algo así. No me hagas mucho caso. Bueno, 3.200, no, 1.000, déjalo en la mitad, 1.300. Ni mucho ni para ti ni para mí. Bueno, pues entonces seguimos con estos. Los números de infectados, que son los que se han infectado, evidentemente. Entonces, ahora pasamos a los datos de los recuperados, que son los más importantes, los recuperados. Porque, hija, si no nos recuperamos, entonces ya apaga y vámonos. Entonces, los recuperados del día de hoy son, espérate, que es que yo necesito la multiplicadora, porque son tantos. A ver, son en total. Son como 300.000, digo 2.800, no, 64.000, ¿eh? Son 64.000 los infectados. A 2 minutos, a 2 euros cada uno, bueno, salimos que millonarios aquí. Entonces, perdonadme la broma, ¿eh? Es que, no, es que, claro, como estoy de sustituta de Don Simón, pues claro, es que me ha pillado como de sorpresa todo. Entonces, los números infectados quedamos en que eran 6.500. Entonces, estos infectados, digo, perdón, estos recuperados, los recuperados estos, ya, es que hija mía, ya es que ya estoy, ya no sé lo que subo ni lo que bajo. Entonces, a ver, déjame mirar un segundo, a ver, los recuperados. Un segundo, ¿eh? A ver, por la R. R, la R. Uf, hija mía, qué problema, de verdad. Entonces, a ver, los recuperados. Son 3.280. Uy, de verdad, hija, qué cosas. Pues eso, 3.280. Ay, espérate, que esta es la lista de la compra. Hay el salami y el queso, que es que me costó 3.280, porque claro, si compré la lejía. Uy, perdona, es que esta es la lista de la compra del supermercado de ayer, que me he equivocado. Bueno, eso, los recuperados son muchísimos. Entonces, ¿con qué estábamos? Pues eso, las recuperados que se han recuperado. Entonces, bueno, sí, tengo unas cosas muy importantes que decir, y es que tenemos ya nuevos métodos de detección de los infectados. La recuperación, porque como los test son fiables, así como el 20%, 25%, pues entonces hemos implantado, porque tenemos un conjunto de equipo de expertos que nos están asesorando, y entonces estos expertos pues nos han dicho que, mira, por ejemplo, tenemos un DIU, el que se utiliza para detectar el embarazo. Pues entonces en este DIU, que es un DIU digital, le hemos implantado un microchip para que tú, por ejemplo, desde tu casa, tú lo compres en una farmacia, ¿no? Entonces tú de tu casa puedes saber si estás embarazada y al mismo tiempo, uy, que me caigo, y al mismo tiempo si tienes el COVID, ¿eh? Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, eso. Pues entonces que tú al mismo tiempo sabes si estás embarazada y si tienes el hijo. Así que son dos noticias por una. Entonces, ya te digo yo que estamos súper asesorados, ¿eh? ¿Qué más? Ah, bueno, pues entonces ya está. Ahora sí, me tocan las preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacer, me la pueden decir.
que yo se las trataré de contestar. Me gustaría saber cómo se va a comunicar a los afectados la notificación para someterse a los test, si 60.000 son una muestra representativa. Bueno, es algo que también pregunta, por ejemplo, la corresponsal del diario Clarín, del diario de Argentina, Clarín. El estudio que comenzará en unos días prevé testear a unas 62.000 personas. ¿Cómo se valora teniendo en cuenta que esa cifra representa solo el 0,13% de la población española, doctora? Pues entonces lo que ustedes me están preguntando son acerca de los test de prevalencia. Los test de prevalencia son esos test que se utilizan para saber si tú, por ejemplo, estos son test que son como sondeos, como cuando son las elecciones generales que hacemos sondeos para saber quién es de izquierdas y quién es de derechas y quién es de centro para tenerlos bien agarrados por los cojones, perdón con la palabra. Pues entonces hacemos test de prevalencia. Estos test de prevalencia es para saber si tú tienes el virus o no lo tienes. Entonces hacemos un sondeo, como cuando llamamos por teléfono para saber, y entonces cogemos y le llamamos por teléfono y le preguntamos si está infectado y él nos contesta. Estos son los test de prevalencia, que bueno, son muy complejos y tienen unos sistemas muy, 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 muy complicados de explicar ahora mismo, pero que sepan ustedes que tenemos la última tecnología en estos temas. Y entonces, a la siguiente pregunta, por favor. Insistimos con preguntas relativas a los test. Hay muchas preguntas acerca de esto. En todo caso, por ejemplo, la sexta le preguntaba también este par de cosas. ¿Tienen ya los datos de número de muertos en las residencias, doctora? ¿Y les preocupa que a partir del lunes vuelvan a trabajar muchos trabajadores? ¿Van a garantizar que lo hagan en condiciones de seguridad? Sí. Mire, por ejemplo, respecto a los fallecidos en las residencias, que si tenemos el número. Pues a ver, un segundo, Fallecidos en las residencias. Bueno, pues fallecidos en las residencias son. No tenemos exactamente los datos, pero en cuanto los tengamos, los iremos publicando en el BOE, o si los publicaremos por ahí, pero en algún sitio los vamos a publicar. Pero esos datos de momento estamos trabajando con las comunidades autónomas. Y ya le digo yo que de momento esos datos no los tenemos, pero los tendremos porque estamos asesorados por expertos. No sé si lo saben. Bueno, respecto a la pregunta, que si le preocupan los trabajadores que vuelvan a trabajar con seguridad a las empresas. Bueno, pues entonces, miren, nosotros estamos ya desde hace tiempo avisando a toda la población de que para volver a las empresas, todas estas empresas que tienen que volver a trabajar, que hay que tener cojones, pero bueno, pero como van a ser héroes, no pasa nada. Pues estas empresas que tienen que volver a trabajar, ya les estamos diciendo a los empresarios que se tienen que, proporcionarles a los trabajadores los EPIs necesarios para que estos trabajadores no se infecten. Por ejemplo, ya hemos puesto medidas y ya les hemos dicho a los empresarios las medidas que tienen que tener para que sus trabajadores no se infecten. Ya los hemos dicho ya como 400.000 veces, ya no sé cuántas veces tengo que decirlo. Pero bueno, mira, puedo repetirlo. Distanciamiento social. Es fundamental para trabajar en una empresa que haya distanciamiento social. Por ejemplo, mira, tú si le tienes que pasar un ladrillo a un compañero en una obra, pues hija, pues el ladrillo, si antes se lo pasabas en la mano, ahora se lo tienes que tirar. Es que es una forma muy sencilla de mantener el distanciamiento social, ¿me entiendes? Y si tú le tienes que pasar cualquier otro instrumento, pues se lo tiras directamente. Si le das en la cabeza, mala suerte. Entonces, después, por ejemplo, la higiene. Hay que mantener higiene en el puesto de trabajo. Lo que no se puede hacer es ir como un cerdo al trabajo, ¿me entiendes? Hay que ir con higiene. Por ejemplo, tú los ladrillos, tú si tienes que poner un ladrillo en una pared, es aconsejable que primero mojes el ladrillo en lejía, porque así irá completamente desinfectado. Por ejemplo, también tenemos más medidas como las medidas respiratorias. Es aconsejable que cuando vayan a su puesto de trabajo no respiren. Bueno, si respiren, que respiren lo menos posible, ¿ya me entiende? Tampoco hay que tomar estas cosas así tan a la seria, pero que respiren poco, ¿me entiendes? Es una buena forma de que no contraigan el virus. Y después, por ejemplo, que se pongan mucha protección, que vayan, si tienen que llevar preservativos, que los lleve, o por ejemplo, si tienen que, por ejemplo, utilizar utensilios como libros, bolis, fotocopiadoras, pues que todo lo embadurnen bien con lejía, que esté todo bien limpito.
Y bueno, y no se preocupen que todos estos consejos que estamos dando a los ciudadanos, que sepan que los estamos vigilando, Tenemos drones para vigilar las empresas, tenemos catalejos, tenemos, bueno, de todo, tenemos prismáticos. Estamos muy bien equipados para controlar que las empresas vuelvan al trabajo de una forma segura. Y bueno, pues también estamos proporcionando mascarillas, para que las personas cuando vayan al trabajo pues no se infecten, Una mascarilla, chica, pues es una cosa que se pone en la boca y ya está. Así ya estás completamente seguro de que no vas a coger ningún virus. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Canal Sur TV, sobre el tema de los tests, pregunta cómo se van a seleccionar a los asintomáticos para hacerles el test si no tienen síntomas. Bueno, pues mire, los asintomáticos. Vamos a ver, los asintomáticos, que son los que no tienen síntomas. Mire, a ver, una cosa, los asintomáticos, pues como son personas que no tienen síntomas, pues lo que vamos a hacer es como el sondeo, les vamos a entrevistar personalmente, les llamamos por teléfono y entonces, vamos a ver, entonces nosotros tenemos sistemas muy avanzados de detección para saber que si esas personas están asintomáticas o si tienen el síntoma. Entonces les llamamos por teléfono y tenemos un sensor especial en el teléfono. Entonces les preguntamos, ¿tienes el síntoma? Y te dice no. Pero entonces, para nosotros, para pillarlo, pues lo que vamos a hacer es coger y le decimos, a ver, sopla. Y entonces va a soplar al móvil, al móvil o al teléfono. Entonces, como tenemos un sistema de detección avanzada, porque no la tienen en ninguna parte de Europa, esta solamente la tenemos nosotros. Y al soplar ya van a saber si tienes el virus o no tienes el virus. Esto es muy detectado, estamos controlados por profesionales en todo momento. Bueno, también tenemos eso, los test de embarazo, que son los que dije antes, que llevan el microchip para saber si estás embarazada o si tienes el virus. Y después, ¿qué más preguntas había? El Confidencial pregunta, ¿qué marcadores van a decidir la salida del estado de alarma? ¿Hay unos criterios objetivos en función de datos? Sí, por ejemplo, ¿cómo se va a determinar la salida del estado de alarma? Pues vamos a ver, la salida del estado de alarma la vamos a establecer con criterios muy especiales y muy controlados por el gobierno. Por ejemplo, miren, en cuanto a las personas que van a salir primero a la calle después de este encerramiento que tienen, pues mira, primero los que se van a quedar en casa fijos y no van a poder salir son los que tosen. Si tú toses, mejor que te quedes en tu casa, porque es que los que tosen no son muy aconsejables que salgan de su casa, así que se queden en casita. Y después los que tengan fiebre, vamos a decirles que se metan en la nevera. En la nevera, pues así se les va a bajar la fiebre un poquito, porque es una buena forma de que los virus se queden, bueno, de que la fiebre se le baje. Fijo que se le va a bajar. Si tú te metes en la nevera y te quedas 2 horitas, fijo que te acaba bajando la gripe, la fiebre, ¿eh? Bueno, son consejos culinarios. Digo, perdón, consejos de sanidad. Y después, ¿qué más tenemos? A ver, que los primeros que tengan que salir. A ver, los primeros que van a salir son las personas que no pueden respirar. Si tú no puedes respirar, es mejor que salgas. Entonces, por ejemplo, si tú no puedes salir de casa, porque no puedes respirar, pues entonces van a ser esos los primeros que tengan que salir. Entonces, por ejemplo, eso, que salgan un poquito a respirar a la calle y después que vuelvan a entrar. Y después ya, para el resto de la población, pues mira, vamos a hacer una cosa. En los que se tengan que quedar en casa, les vamos a poner películas, por ejemplo, como 50 sombras de Grey. Les vamos a poner la primera y la segunda parte para que así se acostumbren a lo que es el masoquismo, y así van a saber de verdad lo que es pasarlo pero mal, Entonces vamos a poner 50 sombras de Grey y la primera y la segunda parte para que así, si están encerrados, se acostumbren bien a lo que es el masoquismo, ¿vale? Bueno, pues entonces yo creo que con esto ya ha quedado todo bien explicado lo que va a consistir la encerrona, perdón, bueno, pues este estado de alarma y los datos de hoy. Entonces ya les mantendremos informados con todo lo que vaya saliendo en las próximas horas. Muchísimas gracias y ya nos vemos. Les paso ahora con mi coronel, que es el que se les va a informar de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, hasta mañana.